Recibe un afectuoso saludo de mi parte. Soy el profesor Gary Rodríguez y lo que pintaremos es una manzana roja. Tenemos el diseño ya dibujado con lápiz de una manzana roja con su hoja. Vamos a empezar a pintar la manzana. Vamos a trabajar con el amarillo oro y vamos a pintar todo el filo de la manzana, todo el filo de la parte de arriba de la manzana. Trabajamos con el amarillo oro, le damos todo lo que es. Toda la pintura bien cargadita, bien húmedo. Como saben, la pintura en tela es la técnica húmedo sobre húmedo. Mientras el color se mantenga húmedo en la base de la tela, los colores que vamos a poner encima se van a poder mezclar. Y no va a dar la facilidad de trabajar, ¿no? De mezclar los colores, de dar todos los efectos que queremos. Como vemos, tengo acá ya pintado amarillo oro. Casi completa la manzana, pero se dan cuenta más la parte que va encima, ¿no? La parte de arriba. Ahora vamos a trabajar con verde. Vamos a trabajar con verde musgo, vamos a trabajar, ¿no? El filo de la manzana, toda la parte de arriba, toda la parte de acá arriba, y le vamos a una sombrita. Suave nada más, para darle ese verdecito también que tiene la manzana. Y lo vamos descargando. Así como hemos trabajado todo este filo, vamos a volver a trabajar, pero dejando un espacio, ¿no? Por ejemplo, agarro el filo de acá y vuelvo a bajar, subo y que quede. Y empezamos a bajar igual. Así como hemos trabajado la parte de acá arriba, vamos a trabajar esta parte, ¿no? Y le damos todo el efecto, ¿eh? Toda la sombrita color verde. Se dan cuenta, no uso bastante pintura verde, solamente el filo y con el sobrante vamos bajando todo. Ya tenemos ahí listo la parte de arriba de la manzana y ahora vamos a trabajar con púrpura. Con el púrpura vamos a empezar a trabajar la pintura. Igual como hemos trabajado el verde, pero de abajo hacia arriba, ¿no? Pongo acá abajo, bueno, primero todo el filito. Y lo pierdo acá. Ya cuando yo llego al verde y al amarillo, ya voy perdiendo el sobrante, nomás apenitas que quede ahí. Igual le voy a dar el otro lado. Pero ahí pierde. Y empezamos acá a pintar, ¿no? Al centro va a ir una línea recta. Y a los costados vamos curveando ya las sombritas, ¿no? Así en esta forma. Entonces ahí empezamos a cargar de pintura y empezamos de abajo hacia arriba. Se dan cuenta, ya le vamos dando forma a la manzana. Y siempre trabajando así húmedo sobre húmedo. No hay que dejar secar la pintura para trabajar encima. Siempre hay que trabajar ahí nada más. Y ahí le vamos dando. Le vamos dando la forma, ¿no? Como les digo, estas las líneas curvas para darle forma a la manzana. Sacamos el excedente del pincel y trabajamos con color vino, una sombra abajo, penita nada más de sombra. Y a penita vamos subiendo. Estamos trabajando con el pincel número 8, que nos da la facilidad, como es grandecito, nos da la facilidad de trabajar, de dar estas pinceladas suaves. Y vamos a trabajar con blanco. ¿Dónde vamos a usar el blanco? El blanco vamos a trabajar donde hemos pasado el verde, pero en menos cantidad, suave nada más, para dar una iluminación. Ahí le damos, para dar la iluminación. Y acá encima. Como ven, ya está para terminar la manzana y vamos a trabajar el tallo con sepia, color sepia. Ubicadito de la hoja también. Iluminamos. Una pequeña sombrita acá de donde sale el tallo. Ahora vamos a trabajar con. Vamos a pintar la hoja. La hoja vamos a trabajarlo con verde pistacho. Todo el color de la hoja. Toda la hoja entera. Agarramos el verde oliva y empezamos a trabajar todo lo que es el filo de la hoja.
todo lo que es el filito del ojo. Y empezamos a estirar, a dar una sombrita suave nada más. Todo el ojo. Todo lo que es el contorno del ojo. Ahora lo vamos a usar como un oxidadito la hoja, como si estuviese medio secando, con color vino, le vamos a dar unas pequeñas sombritas. Suave nada más. Vamos desgastando el color hasta mezclarlo con los colores de abajo, ¿no? Con los verdes. Y al centro blanco, en círculos, vamos estirando hacia los costados, sin llegar a los costados. Que ilumine más el centro de la hoja. Doblez de la hoja, un poquito de blanco, levantamos como un cerrito y bajamos. Tomamos doblez de la hoja, le damos otro doblez chiquito acá. Y con sepia hacemos las nervaduras. Calamos con la puntita, punta del pincel nada más. Iluminamos algunas partes. Con el sepia le vamos a dar una base para que la manzana no quede en el aire. Una base suave. Acabado final, unos pequeños arabescos. No, para darle un fondo a la manzana. Y como ven, ahí tenemos la manzana ya acabada, terminada.